Que el Señor les bendiga en esta tarde a cada uno de ustedes. Nos vamos a poner de pie. ¿Cuántos han venido a glorificar el nombre del Señor Jesucristo en esta hora? El ser humano por naturaleza tiende a darle honor a una persona importante, ¿sí o no? Cuando alguien entra y si es importante, usted se pone de pie, usted le rinde un aplauso, y si es muy, muy importante, usted le da mucho honor a esa persona. Y yo le quiero decir en esta tarde que en este lugar se encuentra alguien muy importante, y es el dueño de nuestra vida, el que conoce nuestro destino y el que abre el camino por nosotros, y se llama el Señor Jesucristo. En el Salmo 66 y en el verso 8 dice la palabra de Dios: bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y hacer oír la voz de su alabanza. Así que en esta tarde, hermanos, vamos a levantar nuestras manos, le vamos a alabar al Señor y vamos a hacer escuchar nuestra alabanza en el cielo. Yo no sé de usted, pero yo quiero que los cielos se abran en esta hora y que el Señor derrame bendición sobreabundante sobre su pueblo, no solamente material, sino también espiritual. Y de la manera que vamos a lograr abrir las ventanas de los cielos es levantando nuestra alabanza, dándole adoración y dándole el honor a aquel que honor se merece y se llama el Señor Jesucristo. Levante sus manos y vamos a alabar y a glorificar al Señor en esta tarde como no lo hemos hecho en mucho tiempo, en el nombre de Jesús. Hijos del gran yo soy, oh.
hermanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Es la hora de las peticiones, hermanos. Dice su palabra: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará. ¿Quién nos librará? Jehová nos librará de todas esas aflicciones, hermanos. Solamente Él nos libra de toda aflicción, de todo temor. También dice su palabra en Salmos, hermanos: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, clámele al Señor, clámele, no pídale, clámele al Señor por esa petición que usted tiene, hermano, por esa necesidad, y el Señor nos va a contestar. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Señor, en este día. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, clamándote, Señor. Oh, por cada petición, Señor, que está siendo puesta en este momento, Señor. Clamamos a ti, Padre de la gloria. Oh, Señor, manifiesta tu poder en cada petición, Señor. Gracias te damos, Señor. La gloria y la honra sean para ti, mi Rey. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Queremos danzar, podemos sentir
Y en verdad somos libres, hermanos. En verdad somos libres que venimos con el Señor, que el Señor nos lleva de la mano, nos acompaña a donde necesitamos estar, nos lleva exactamente a donde necesitamos ir. Y nos guste o no nos guste, el Señor nos va a llevar a victoria, que ahorita tal vez no comprendemos, pero conforme nos acercamos a ella, más claramente vemos, no nada más a dónde vamos, sino por qué tuvimos que llegar de la manera que llegamos, hermanos. Es que dele gracias a su Señor, que nos trae de la mano, porque Él nos va a llevar a victoria. No vamos a tomarle mucho tiempo, vámonos a Juan capítulo 14. Vamos a estar leyendo ahí un rato y luego vamos a irnos a Gálatas capítulo 3 y vamos a terminar en Proverbios capítulo 13. En lo que está llegando ahí, les recuerdo, por favor, hay ciertas medidas de seguridad que tenemos que tomar, no nada más por el virus, sino francamente es por ley estatal y municipal. Primeramente, las entradas para el santuario son por allá y por ley todos los edificios como este tenemos que tener diferente entrada y salida. Es que las salidas están aquí atrás, en estas dos puertas, son las únicas puertas por las que podemos salir. Si sale y ya está afuera, no trate de regresar por ahí, darse la caminadita y darle de vuelta. Agarramos más pasos de esa manera. También para aquellos de ustedes que están aquí, la regla en general es que si nos paramos, traemos la máscara. Si está sentado, puede sentarse ahí, desparramarse si quiere, pero parados con máscara y más que todo para proteger al que está enseguida de nosotros, para evitar, aquí hablamos mucho. Aquí normalmente cantamos fuerte, gritamos mucho y cuando uno grita es cuando uno esparce todas las cosas que trae en la boca, así es que ayuda a la gente a que no se contaminen, no nomás de la escupida, sino también del corona. Pero bueno, vámonos a meternos a la palabra del Señor, dejar de estar preocupándonos tanto por lo que el gobierno está pensando. Juan capítulo 14, versículo 1, la palabra del Señor dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conocéis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieses al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a orar un momento, hermanos, y preparándonos a recibir la palabra. Señor Todopoderoso, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, que te levantas fuerte con este pueblo. Te damos gracias, Señor, que nos llevas a donde nos has mandado andar. No nos conformamos ya, Señor, con quedarnos como el mundo se queda, a seguir la suerte, a desear que les vaya bien, a sobar la patita de la coneja, a esperar que van a tener suerte, Señor. No estamos aquí para suerte, estamos aquí para vivir de acuerdo a tu voluntad. Y creemos y tenemos fe que tu voluntad es buena y nos lleva a lugares buenos. Tu voluntad es correcta y nos lleva a lugares correctos. Y en ti tenemos toda la seguridad. Y jamás podríamos pedirle a cualquier otro. Tú eres grande y poderoso, enséñanos a caminar en tu grandeza, en tu poder y aprender a confiar que todos los lugares a donde me llevas, Señor, son lugares de seguridad, de paz y de victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por tomarse el tiempo. Este mundo está loco. Ah, lo digo así como si fuera gran noticia, todo el mundo me está volteando a ver y me queda así, pues sí, yo sé que está loco. El mundo está lleno de locos. En todos los días, todas las noticias de todas las ciudades en este país, y ni siquiera en los países donde venimos, sino aquí donde estamos, en todos los periódicos hay noticia de un loco o una loca haciendo una locura, gritando locuras, quejándose de locuras, inventando locuras, y todo el mundo en escándalo. Hoy, si usted agarra las noticias de ahorita, fuera de la elección, porque la elección es pura locura, si nos agarra fuera de ahí,
las violencias en todos lados, asesinatos en todos lados, gente que nomás empiezan a pelear, empiezan a discutirse porque no están de acuerdo en los zapatos que uno trae y el otro saca la pistola y le pega. Golpes, pandillas, gente caminando nomás tratando de hacerse daños unos a los otros por todos lados. Y nosotros estamos caminando entre ellos. Y en vez de nosotros repugnarnos de ver esas cosas, estamos pensando, mira qué mala onda que yo no puedo hacer esas cosas. Qué mala onda que yo no puedo ir a emborracharme los fines de semana. Hijo, no, yo sé que la cruda viene el domingo, pero mira el sábado. No, es que está bien padre, y luego te vas a bailar y están las güeritas. Y ya ve que a las güeritas les gustan mucho los hispanos. Y llega ahí el hispano y se empieza a mover así. Y las güeritas, ay, ay, ay. Y ya no puedo. Y ya no puedo ir. Y ya no puedo irme a pajarear con mis amigos, a coquetearle a las muchachas, a chiflarles en la calle. Ya no puedo ir a pelearme, ya no puedo ir a sacar. Pues es que traigo mucho, mucho ánimo y mucha frustración y quiero sacarlo. No puedo meter a los vicios. Ya no puedo mentir. Si hago algo malo, pues tengo que decirlo. Y aunque me cueste, pues a tener que decirlo. Y no quiero. Si hago algo vergonzoso, no puedo echar la culpa al vecino. Tengo que tomar responsabilidad. Y el andar caminando como cristiano se ve más y más y más difícil. Se ve duro. Y no le respingo. Está duro. Pero la razón por la cual el vivir como cristiano está duro, hermano, es porque estamos ignorando algo sumamente importante que tenemos que comprender. El mundo vive de acuerdo a lo que ellos pueden ver, a lo que pueden tocar, a lo que pueden oler, a lo que pueden escuchar, a lo que pueden saborear. El mundo percibe todo lo que percibe de acuerdo a sus cinco sentidos que aprendemos en la escuela, lo que tocas, lo que hueles, lo que ves, lo que saboreas, lo que escuchas, eso es todo lo que existe. Pero el cristiano tiene que hacer una decisión. Y si usted va a ser cristiano, si usted quiere caminar para el Señor le hace una sola demanda. Cree que hay más. Eso es lo único. Estamos hablando de doctrinas que vienen por más de 2,000, 3,000, 4,000, hasta unas hasta 5,000 años de tiempo llevan tratando de inventar reglas y ponerle cosas a la situación. Pero en general, lo único que usted requiere para poder decir yo soy cristiano es creer que hay algo más de acuerdo a como Él lo dijo. Que hay algo que usted no puede sentir con las manos, no puede ver con sus ojos, no puede olerlo, no puede saborearlo, no puede escucharlo, no de la manera que escuchamos lo demás. Pero hay algo que importa más. Cuando el pueblo de Israel empezó, hermanos, y aquellos de ustedes que escucharon en la mañana el estudio van a recordar esto. Cuando todo esto de Israel empezó y de los judíos y que mi padre Abraham y todo eso, Abraham nació hace más o menos 4,000 años. De hecho, Noé, el que salió del arca, vivió 350 años después del diluvio y luego se murió él y a los 2 años nace Abraham. Eso es muy común, que alguien importante se muere e inmediatamente otro importante nace. Es algo muy común en la Biblia, especialmente en tiempos antiguos. Y Abraham nace hace 4,000 años y desde Abraham hasta ahorita, toda la gente que se llaman descendientes de Abraham a través de su hijo Isaac y luego a través de su nieto Jacob, todos ellos se llaman judíos. Judíos por la tribu de Judá, que es el bisnieto de Abraham, o israelitas, el nombre que el ángel le puso a Jacob, el nieto de Abraham. Pero todos ellos vienen de un solo padre, Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, cuando había tenido a su hijo, tenía 100 años de edad, tenía a su hijo de la vejez, su esposa ya no debería haber podido tener hijos, lo tuvo. Y Dios le dice como a los 15 años, ¿sabes qué? A sacrificarlo. Y Abraham así como, pues ok, y se fue. Y se lo lleva al monte y usted sabe la historia, lo agarra, lo ata, lo amarra ahí al altar, saca el cuchillo para clavarlo y matarlo. Y ahí le dice el ángel a Abraham, párate. Ok. Ya sé que estás dispuesto, que lo ibas a matar, ya venía la mano para abajo con el cuchillo. Ya sé que no me lo negaste y por lo tanto entendiste algo que nadie más en toda la tierra ha entendido. Si yo te dije a ti que tú ibas a tener una descendencia grande a través de este muchacho, es imposible que este muchacho se quede muerto. Este muchacho no tiene hijos, que quiere decir que hasta que tenga hijos, ese muchacho es literalmente inmortal. No porque tenga poderes especiales, sino porque Dios dijo, este niño va a tener hijos y vas a tener una descendencia grande y vas a bendecir a todos los países de la tierra.
Y Abraham, en lugar de ponerse a discutir con Dios y decir, espérate, pues me acabas de decir que este niño va a tener hijos y va a tener una gran descendencia, me vas a bendecir a mí, vas a bendecir a todo el mundo a través de este muchacho. ¿Cómo me lo pides? Has de estar mal. No, estoy escuchando mal, algo está incorrecto aquí, o tal vez me estás mintiendo, me estás traicionando. Nada de eso. Así como cuando a María le dijeron que iba a tener a Jesús, ella se puede poner a discutir y dice, espérate. A mí mi mamá me enseñó que para yo tener hijos, yo tengo que hacer ciertas cosas que yo nunca he hecho. Yo tengo que estar con alguien con quien nunca he estado. ¿Cómo yo voy a tener un hijo? Pero en vez simplemente preguntó, ¿cómo se va a hacer eso? Porque yo lo que yo sé, no lo he hecho. Entonces, ¿cómo va a suceder? Y el ángel le explica, y lo único que ella dice, bueno, pues que se haga con tu sierva de acuerdo a tu palabra. Es todo lo que dijo. ¿Por qué? Porque hay cierta gente que cuando le viene una palabra imposible, algo que no puede suceder, se hacen para atrás y se ponen a pensar. Y hay algo en su mente que traen, que cuando lo piensan a través de ese filtro aquí que tienen en su mente, dicen, ¿sabes qué? Ok, si así dijiste, así lo voy a hacer. Y la gente del mundo se vuelven locos. Pero locos se desesperan, que ven a la gente y dicen, pero espérate, ¿cómo vas a decidir hacer algo que va a afectar a toda tu vida de ahora en adelante? Toda la evidencia está ahí que dice que estás mal, todo mundo te está diciendo que está mal, todos los libros dicen que estás mal, todos los expertos dicen que estás mal. Hasta tú has visto el camino y no se ve bien, hasta viste olfatear y huele feo, lo sentiste y se siente duro, lo escuchaste y te están gritando cosas feas de ahí, hasta lo saboreaste y no te agrada cómo está ahí. Todo lo que tú conoces, todo lo que tú sabes te está diciendo que no vayas para allá. Pero hay cierta gente que anda caminando con algo aquí, algo en su corazón, que dice, a mí no me importa lo que esto diga, yo voy a ir allá porque hay algo más importante, más alto. Esa es la gente, hermanos, que el Señor dice, yo estoy buscando a aquellos que van a ser fieles a mi palabra. Cuando al principio agarra a Abraham y le dice, sacrifica a tu hijo, y Abraham está de acuerdo y lo intenta hacer y tiene el ángel que frenarlo, lo primero que le dice Dios, dice, porque no me lo negaste, porque me creíste, porque dependiste de lo que yo iba a hacer. Por eso yo te voy a hacer a ti un pueblo aparte. Te voy a separar de la demás gente. Yo no diría, pero bueno, entonces ¿qué quiere decir? Que va a ser el pueblo favorito. Yo por años, toda mi vida, a mí me criaron entendiendo que Israel era el pueblo de Dios. Que ellos eran los favoritos de Dios y que todos los demás eran basura comparados con ellos. Yo hace, ¿qué fue? Como 7 años atrás me di cuenta que yo era judío. Yo no sabía. Que no conozco judíos llamados Rivera, pero en realidad mi apellido es Abraham. Yo no sabía eso. Pero me lo dijo mi hermano mayor, que cuando mi abuelo vino de España, se vino de España él como un predicador apostólico, pero yo no sabía nada de eso, pero él era judío y era el tiempo donde Hitler estaba empezando a convencer a ciertos países, incluyendo Italia, incluyendo España, a perseguir a los judíos, así que se escapa de España, llega a Puerto Rico y lo primero que hace es de que le dicen qué nombre tienes y él dice, ¿cuál es el nombre más popular aquí? Ramón, póngale Ramón. Y su apellido, ¿cuál es el apellido más popular aquí? Rivera. Psh, hasta se inventó la firma ahí, ese soy yo. Y así se puso. Y mi papá, de hecho, se llama Ramón Rivera, de acuerdo a mi abuelo. Ah, es que somos Riveras. Pero yo me di cuenta que los judíos eran, que yo era parte de los judíos, y me quedé, pues ya me siento como más élite o algo así. Y dije, pues algo de traer la sangre judía. Ay, pues ya no quiero donar mi sangre porque es sangre sagrada. Y así me corto, ¿no? Agarrarla toda, no se vaya a gastar ninguna de esa sangre santa. Pero algo que el Señor me ha enseñado últimamente, hermanos, y algo que quiero demostrarle a usted, es de que no tenían nada de especial los judíos para que Dios los escogiera. Si usted lee en su Biblia, en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés le está tratando de convencer a los judíos que dejen de andar bobeando, ¿qué les dice? Dios los escogió a ustedes cuando ustedes no eran nada de especial. No eran pueblo grande, no eran pueblo poderoso, no tenían sangre especial, no tenían nada. Nomás los escogió por una sola cosa. Porque él estaba buscando a alguien que estuviera dispuesto a creerle. ¿Por qué? Porque esa gente que está dispuesta a creerle vive en una vida aparte de todos los demás. Y mientras los torbellinos, los huracanes, los tornados, todos los torbellinos, los terremotos, todas las desgracias, incendios, guerras están pasando, hay un grupo de gente que no le altera nada. Hay un grupo de gente que sigue caminando. Les dicen, tienes cáncer, siguen caminando. Les dicen, tienes sida, siguen caminando. Les dicen, tienes el corona, siguen caminando. Te vas a morir en 3 días, siguen caminando. Te van a quitar todo lo que tienes, siguen caminando. Y el mundo le tiene un pavor a esa gente. Pero un pavor, es las películas más aterradoras de los últimos tiempos. Ya no veo muchas películas, antes veía películas, pero todos los días me encantaban. De hecho,
todavía me gustan, pero es muy difícil encontrar películas que valgan la pena ver. Pero últimamente me he dado cuenta que las películas que le dan más miedo a la gente son las películas de los zombies. Porque es diferente, si son demonios, pues agarran a un religioso y lo ponen ahí con la cruz y con un rosario y se ponen a pelear así y ahí se hace. Pero con el zombie, no importa qué cruz le pongan, no importa si los quema, no importa si los bombardea, no importa nada, les da balazos, no importa, siguen caminando y caminando y caminando y no los paran. Y la manera que el mundo refleja algo que es imparable y por lo tanto aterrador, es de que agarran un villano y lo hacen completamente invulnerable, que quiere decir que no puede ser lastimado por nada, y lo hacen completamente imposible de lastimar. Es que le pegan con todo y sigue caminando. Y no va muy rápido. Va caminando despacito, va encaminando hace poco a poco y le pegan y le golpean y llega gente y les dan trancazo, le pegan con palos, le disparan con rifles y siguen caminando y es pánico. Si agarran un buen actor que traga una cara determinada, que nomás está viendo a la víctima ahí y lo está viendo y sigue caminando y le están pegando y todo y ni siquiera le cachetean y los ojos no dejan ver y le ponen la cámara bien, eso da pánico. Hace poquito vi un corto de una película y nomás vi como 2 o 3 segundos del corto y vi a una señora que la tenían así, que nomás estaba acercándose. Y yo así como que, ¡ay! Hasta le cambié y dije, no, esto está... ¿Por qué? Porque si alguien puede hacerlo correctamente, le da mucho miedo. Pero la razón por la cual da miedo es porque todos nosotros en el mundo nos vemos como alguien que puede ser frenado. Si a mí me pegan suficientemente fuerte, me van a tumbar. Si me pegan con una pistola, probablemente me van a matar o me van a herir. Si me dan con un cuchillo, si me alcanzan con una jeringa, me va a doler. Si me pegan un pedacito de tape en la cara y luego me lo arrancan con pelillos de la barbilla, ¡ay, duele mucho! Y a mí no me gusta el dolor de nada, yo soy suavecito. Y estás alto y fuerte, y dices, pues sí, pero estoy blandito y no me gusta que me estén haciendo daño. Pero el mundo sabe que hay cierta gente que son imparables y les da pánico. Les da miedo el pensar que puede haber gente que no les dé miedo lo que a ellos les da miedo. Que no se asusten, que no se frenen, que no se congelen de pánico cuando llega algo, que hay gente que simplemente puede seguir caminando como si nada. Y Dios dice, yo quiero que el mundo vea a un grupo de gente que son infrenables. Que puede estar sucediendo lo peor afuera y ellos siguen caminando estables. Pueden venir 30 carros de la migra y todo el mundo está corriendo por todos lados. Y uno está tranquilo, sereno. Es que trae papeles. No, es probable que no traiga papeles. ¿Por qué sereno? Porque si Dios dijo que hoy es el día que me llevan, hoy me llevan. Y a donde me llevan va a ser gloria. Y si no me llevan es porque no me llevan. ¿Y cuántos de ustedes no han venido a decirme, pues llegaron y agarraron a todo mundo y ahí me dejaron? O me agarraron a mí y luego, no hay disculpas, hasta disculpas me dieron y me soltaron como si nada. Es que me iban a deportar y no me deportaron. Es que me iban a quitar mi casa y no me la quitaron, me iban a quitar a mis hijos y no me los quitaron. Me iban a quitar mi dinero, me iban a quitar mi cartera, me iban a quitar. Y luego no pasó. O me metieron y luego me sacaron y fue inexplicable, no sé qué pasó. Pero la gente que le empiezan a pasar esas cosas, empieza a aprender un poco más de que hay más de lo que se puede ver. En este mundo hay más de lo que se puede sentir, más de lo que sus sentidos pueden percibir. Y Dios está buscando gente que esté dispuesto a vivir de acuerdo a lo que ellos están escuchando a través de la palabra de Dios. Y no nomás escuchando, de acuerdo a los oídos, de acuerdo a lo que la gente está diciendo. Cuando Dios vio a este hombre Abraham, que no nada más iba a caminar creyéndole a Dios, sino le iba a enseñar a sus hijos cómo creerle a Dios, cómo vivir para Dios, dijo, este hombre yo lo voy a separar. Y por 2000 años a ese pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, Dios los trató diferente, les dio cosas diferentes y por 1000 años fueron el imperio más poderoso que el mundo jamás ha visto. Aquellos de ustedes que leen las leyendas de los reinos casi mágicos del pasado o de países que o islas que existían y se hundieron o eran palacios en montañas que eran casi casi mágicos que tenían que llegar. Todas las culturas tienen historias. Están hablando de un solo pueblo, están hablando de los judíos. Cuando el resto del mundo vivía en cavernas, en cuevas, cuando andaban caminando con pieles y casi casi arrastrándolos, así como en las caricaturas los ponen que están arrastrando las manos en el suelo, cuando la mayoría del mundo estaban viviendo así, eso fue hace 3.000, 4.000 años, no estamos hablando de miles de años, estamos hablando de 3.000, 4.000, andaban viviendo en cuevas. El pueblo de Israel estaba viviendo en mansiones, estaba viviendo en palacios, forrados de oro por dentro y por fuera, y los tenían secretos en una ciudad, en una montaña, con una muralla inmensa. Nadie de afuera sabían que habían literalmente trillones de oro y de plata en esas ciudades,
No sabían. Todo el pueblo estaba muriendo, todo el pueblo afuera estaban muriendo de hambre y de sed. Y los judíos estaban muy bien allá adentro. Y la razón por la cual Dios hizo eso no era porque le caían mal los demás. La razón por la cual Dios bendice a cierta gente es porque Dios quiere que la gente vea que hay una diferencia entre aquellos que le creen a Dios y aquellos que no le creen a Dios. Y no es diferencia que nos haga mejores, sino una diferencia que nos hace ejemplo. Usted y yo no somos mejor que nadie más. De hecho, nosotros normalmente somos peores. Porque ellos por ignorancia hacen pecado. Yo sé lo correcto y lo sigo haciendo lo incorrecto. Yo sé cómo vivir correctamente. Yo sé cómo a Dios le gustan las cosas. Yo sé que a Dios le gustan las tortillas más o menos cocidas y las sigo quemando. Por lo menos el extraño no sabe que Dios no quiere tostadas, quiere tortillas. Pero yo sé y las sigo quemando. Y Dios me sigue perdonando. Porque Dios quiere enseñarnos que no nada más hay bendiciones para aquellos que le aman, sino que hay perdón para aquellos que lo han ofendido. Por mucho tiempo hemos estado predicando, todos los 7 meses que llevamos en la cuarentena, porque esta semana se cumplen 7 meses de la cuarentena. 2 semanas nos dijeron. 30 semanas después, aquí estamos. Y en esas 30 semanas hemos estado hablando de la importancia de hacernos fuertes, de acercarnos a Dios, hacernos poderosos. Y la razón es esta. Dios no necesariamente necesita hacer milagros para mantenerlo usted a salvo. En realidad no necesita. Nosotros aquí estamos a gusto donde estamos viviendo. Sí, nos gustaría ganar un poco más de dinero, nos gustaría tener un poco mejor de casa, pero todos aquí estamos mejor que donde venimos. Pues, man, no quiero mentir. Vamos a ver, levante la mano si usted ahorita está peor de lo que estaba cuando usted vivía donde usted vivía antes. Que no la puedo levantar. Nadie, ¿verdad? Todo el mundo con el corona todavía igual. Con Trump como presidente todavía igual. Todavía mejor que allá. Con la crisis, con el carro ponchado. La mayoría de la gente que está aquí con carro del año. Estoy viendo los carros que están en el estacionamiento. Y le debería poner calcamonías a todos como le ponen allá en Juárez. Es más gacho andar a pie. Eso le ponen los carros que están descompuestos y todos. Estos carros están bonitos. Cuestan 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares y ya están estacionados. Y si usted viene, apenas acaba de llegar y dice, ay, pues yo no sé cómo hacerse eso, dele como 2 o 3 años y va a ver. El Señor bendice a la gente que le aman, que le buscan, pero Él no necesita en realidad darnos mucho más, pero lo va a hacer porque nos está llamando a enseñarle a la gente de afuera la gran diferencia que hay de vivir de acuerdo a cómo este mundo vive y cómo vivir con Dios. ¿Por qué? Porque si la gente que está aquí en el mundo no empiezan a vivir como Dios, cuando Él llegue el día de la muerte y les va a llegar a todos, van a ir a un infierno que no quieren ir. Van a perderse de una manera tan triste, tan trágica. Y ahorita los veremos y dicen, ah, pero son unos sangrones, buenos para nada. Son unos pedantes, nos tratan mal, nos tratan bien feo. Ay, velos ahí en sus carros bien ricos, ahí presumiendo, hasta nos voltean a ver así, nos hacen con la nariz así. Nos tratan como que no valemos nada. Que se pierdan. Eso lo vemos aquí, en esta carne, así con los ojos que no debemos estar haciendo caso. Pero cuando los vea en el juicio, usted va a ver nada más el espíritu de ellos y se va a dar cuenta que esa persona era su hermano, su hermana, su mejor amigo, su mejor amiga, y los va a ver perderse. Y la Biblia dice que en ese día van a haber lágrimas en el cielo por primera y última vez. Van a haber lágrimas en el cielo, que la Biblia nos tiene que decir. En ese día Dios va a venir y nos va a enjugar, que quiere decir que nos va a secar las lágrimas de los ojos. Porque vamos a estar llorando en la tragedia de ver a nuestros hermanos perdidos. Me dirán, me preguntarán, pero ¿qué caso tiene estar en la iglesia tanto, hombre? Tanta regla, tanto, se sientan ahí, aparte el pastor es bien aburrido. Me encanta cuando me dicen que el pastor es bien aburrido, cuando no saben que yo soy el pastor. Porque pues me ven blanco y alto y dicen, ah, no, es que, ah, ese es el hispano, ese, no, es que es bien aburrido. Luego me paro aquí enfrente y les veo las caras, me encanta ver las caras porque, no se preocupe, yo sé que estoy aburrido. No estoy aquí por estar entretenido y no estoy aquí para entretenerle. Pero el problema es de que estamos nosotros viendo al mundo y se nos olvida que el Señor nos ha llamado a nosotros a hacer una luz resplandeciente para que ellos sepan cómo llegar a una salvación, que sin usted no la van a lograr. Y si usted está pensando, especialmente en nuestros jóvenes, y yo estuve ahí, a mis 15 años de edad, yo me cuestionaba, ¿qué caso tiene todo esto? Porque yo no entendía que mi vida y mi familia yendo a la iglesia y estando así era raro. Para mí eso era normal.
La mayoría de mis amigos tenían sus familias, iban a la iglesia, nadie era perfecto ni nada, pero andábamos más o menos bien. Yo no conocía gente desesperada. A los 15 años de edad fue la primera vez donde llegamos a una colonia. Ustedes que han estado en Juárez, en el este de Juárez, es cerca del puente de Zaragoza, está una colonia que se llama Satélite. Le dicen una colonia, es básicamente ni siquiera un valle, es nomás simplemente un plano ahí, seco, no hay agua, todo está duro. Y la gente vive literalmente en casas de cartulina, en casas de cartón. De vez en cuando agarran un poco de fibra de vidrio y le tienen ahí para cerrarle un poco, pero cuando llueve, pues puro lodo en el suelo. No tienen cerrado, no tienen baño. ¿Quién ir al baño? Hay como hoyos ahí cavados en vecindario aparte. No hay agua. Si quieren agua, tienen que excavar un hoyo y a ver si encuentran algo. Son los que están en las esquinas rogando y pidiendo. Y cuando yo llegaba todos los sábados, llegamos a las 10 de la mañana. Yo y un amigo mío, yo tendría 15 años, él tendría 17 en ese tiempo. Y llegábamos ahí, yo traía mi guitarra, apenas estaba aprendiendo a tocar. Por cierto, no aprendí a tocar para la iglesia, aprendí a tocar para impresionar a muchachos. No funcionó, por cierto. Pero llegábamos ahí y los papás nos veían, los ojos rojos, pero rojos, parecía que se le iban a salir de la cara, de la cabeza. Y nos veían llegar sin preguntarnos quién éramos, sin preguntarnos a qué estar ahí, abrían la casa y decían, por favor, llévense a nuestros hijos. Y los agarraban y los sacaban. Y los niños nos veían venir a lo lejos y empezaban a salir corriendo. ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! Y por como un año y medio que fuimos allá, salían los niños y salían como 100 niños, 150 niños. Cada vez que llegábamos ahí. Y cuando veníamos como un grupo de 20 o 30, traíamos dulces y comida, salían, una vez tuvimos 500 niños que salieron. Yo ni sé de dónde salieron. A mí se me hace que había cavernas ahí en los hoyos, ahí salían de ahí los niños como topos. Porque salieron, pero vinieron, unos caminaron 4 kilómetros para llegar ahí. Niños chiquititos de 8 o 10 años de edad. Kilómetros para recibir un pastelito, unos dulcecitos. Y gracias a Dios por ello, porque me enseñó Dios, sabes que la mayoría del mundo, no la minoría, tal vez ahí en Juárez sería la minoría, pero el resto del mundo así viven. Los padres drogados, endemoniados, que nos ven llegar. Y los endemoniados, los poseídos de Satanás, nos decían, por favor, salven a nuestros hijos del demonio que tengo adentro. Y no estaban mintiendo y no estaban exagerando. Usted que está aquí, pero todos bien tranquilos, bien bonitos vestidos, traen todos sus falditas, su pelo bien lindo, y los muchachos también, y con los pantalones hasta se los compran apretaditos y todo para lucir el trasero que no tiene, y andan caminando y meneándose todo con pantalones de 40, 50 dólares. El mundo no vive así. El mundo fuera de aquí está en pobreza, están muriéndose de hambre, de sed. Se están muriendo de gripe porque no tienen medicina. Se mueren de una fiebre porque no tienen suficiente agua para tomar, para mantenerse hidratados. Se mueren de infecciones porque no tienen baños. No se bañan, excepto una vez cada 2 o 3 meses, y se bañan en el mismo río con todo mundo. La pura contaminación, se están muriendo, la piel se les está deshaciendo, y así vive la mayoría del mundo. Pero usted, Dios lo está separando para decir, yo quiero que ustedes aprendan a vivir de acuerdo a mis bendiciones. Yo quiero que aún en Estados Unidos, el país más rico del mundo, que por cierto ahora es más rico que los demás países que antes. Antes todos estaban más o menos nivelados, Estados Unidos aquí, ahora están así. Estados Unidos muchísimo más rico que el resto del mundo. Y aún aquí, Dios nos está diciendo, yo quiero que ustedes vivan de ejemplo, no nomás de bendiciones, es bueno estar bendecido, pero de paz. De paz, de caminar y saber con plena seguridad que Dios a usted lo trae en la mano y usted no tiene nada de qué preocuparse. Es algo extraordinario el ver el pánico. Yo hablo con mis amigos de donde yo trabajaba o amigos que están haciendo asesorías de diferentes cosas, y siempre que platicamos y me preguntan al ratito, a los 2 o 3 minutos empieza y el corona y la crisis y qué onda con eso. Y a todos les digo lo mismo. Digo, a mí no me preocupa para nada esto. Porque el hecho de que hasta las iglesias les ha afectado es porque Dios lo ha mandado. Y si Dios lo mandó, yo no me preocupo de nada porque Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Y yo estoy en la voluntad de Dios. Y hasta se sueltan las lágrimas. Yo los he visto. Unos de ustedes que han hablado con gente que vienen con miedo y usted le dice, mi Señor me trae la mano a mí y a ti también. Y empiezan las lágrimas. Empiezan a llorar. Dice, pero ¿por qué llorando? Están manejando un carro del año. Viven en casa, no viven en trailer, viven en casa de ladrillo o de madera bonita, 3 pisos, con un jardín enorme, hasta tiene una cancha de fútbol completa allá atrás. ¿Por qué están llorando ellos? Yo apenas me alcanzo el Starbucks.
Ellos son dueños del Starbucks. Yo tengo que comprar mi café en el McDonald's porque no me alcanza ahí. ¿Por qué ellos son los que están llorando? Y no nos damos cuenta que nosotros andamos cargados de riquezas. Andamos cargados de poder. Llega la enfermedad y vienen llorando. Es que me acaban de decir que parece que tal vez tenga sida y ya no voy a poder dormir. Ya no puedo, tengo cáncer. Tengo aquí un tumorcito y me dicen que tal vez sea cáncer. Y están 3-4 semanas en pánico porque los laboratorios, y no sé por qué tardan tanto, pero tardan un... Y se toman su tiempo para avisarle. Y si es negativo, no le dicen nada como por una semana más o dos semanas más. Que sea, no tiene nada que preocuparse si la persona está muriendo en la casa de pánico. Pero aquel que le cree a Dios, aquel que está plenamente convencido que su Dios lo va a llevar a donde Dios quiere llevarlo y es su buena voluntad hacerlo, esa persona no trae pánico, esa persona no anda estresada, esa persona no trae la presión de 200 sobre 150, trae la presión tranquilita, anda sereno, anda en paz. Es el que dice, mi rey es el doctor de doctores, el rey de reyes, y yo no tengo que estarme preocupando de que el abogado o el doctor tal o cual me dijo que yo me iba a morir mañana. Porque yo me muero cuando Dios dice, y ningún momento antes. ¿Pero qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo logramos tener fe? Cada vez que Jesús le decía algo difícil a los discípulos, y por cierto, a los discípulos, no a los fariseos, a los discípulos, a sus mismos estudiantes, después de 3 años de traerlos ahí, les dice, ¿sabes qué? No está bien que te divorcies. Está mal, tienes que casarte con una mujer y con ella te queda toda la vida. ¿Y qué le dijeron? Ay, aumenta nuestra fe. ¿Una sola? No son los discípulos. Y no al principio, al mero final. A Jesús lo iban a crucificar en 3 semanas y todavía se están quejando de tener que casarse nomás con una mujer. O cuando les decía, tienes que perdonar a tu hermano, así como Dios te ha perdonado a ti. No, Señor, es que necesitamos más fe. No es que sabes que tienes que dejar de depender en las riquezas, porque las riquezas no te van a llevar a nada cuando necesites en verdad un milagro. ¡Y ayúdanos a la fe, porque no me puedo soltar de mis riquezas! Esas tres diferentes cosas cada vez que le decían a Jesús. Jesús les decía, tienen que soltarlo, y lo que le respondían era lo mismo. Te aumenta nuestra fe. ¿Qué les contestaba Jesús cada vez que le decían eso? ¿Qué les contestaba cuando decías que aumenta nuestra fe? ¿Qué les decía? Ustedes saben lo hemos estado predicando por 6 semanas. Es evidencia, le digo que no estoy aquí para entretenerlo. Ahí está Byron, ¿qué dices? Tú no necesitas mucha fe. Con una fe del tamaño de una semillita de mostaza, con eso es suficiente para que tú puedas hacer todas las cosas que yo te he mandado a hacer. No te falta nada. Es más, en este, Juan, cuando está hablando Jesús aquí, está describiendo la última cena. Esa noche lo arrestaron. Cuando les dijo, cosas más grandes ustedes van a hacer las que yo he hecho. Considera que Jesús ya había levantado a 2 muertos. Había alimentado a 35 mil personas con 2 paquetitos de comida ya ese entonces. Había levantado muchísimos lisiados. Había sacado demonios por los miles. Había abierto ojos ciegos. Había dejado que los mudos pudieran hablar. A los sordos empezar a oír. Había sanado a varios leprosos. Había levantado gente de todo tipo de situaciones malas. Había hecho milagros incalculables y Jesús ahí mismo, cuando ya nunca iba a hacer otro milagro, les dice, cosas más grandes ustedes van a hacer. Y están otra vez diciéndole, pero ¿cómo? ¿Cómo si apenas podemos creer cuando tú lo estás haciendo, cómo yo voy a poder hacerlo? Necesito más fe. Y Jesús dice, no necesitas más fe, lo que necesitas es una decisión. Aquellos de ustedes que están empezando a ver la iglesia, uno de ustedes tal vez dejaron de ir por muchos años y están regresando, igual por el internet, tengo familiares y amigos que nos están viendo y si no nos ven en vivo nos ven como al día, a los 2 días y están pensando, es que esto va a ser para ellos y para ustedes que están aquí, ¿qué están pensando? La que no sabe, ¿qué caso tiene venir acá? ¿Qué no con tener a un novio, novia, esposo, esposa, hermano, padre, hijo? Con que tenga un cristiano ahí es como tener un talismán, ¿verdad? Es como la patita de conejo, ahí la tengo ahí, es buena suerte. Y no necesito yo ser cristiano con tal de tener a alguien cristiano en la casa. ¿Qué caso tiene? ¿Por qué yo? ¿Para qué yo serme cristiano? Especialmente usted, joven, que está pensando, pero, yo sé que me dices todo eso, pero tengo que preocuparme de la universidad, de la novia, del partido, de los deportes, de la beca, de que quiero comprarme un carro, quiero irme a trabajar al Chick-fil-A.
¿Cómo le voy a hacer? Tengo, todo tiene que ser Chick-fil-A y Tidewater Community College. Old Dominion, uy. Wesleyan, uy. No, no, eso es fantasía. Eso es cosa de allá. Déjeme decirle algo. Está bueno, quiere educarse, edúquese. ¿Quiere encontrar un trabajo? Gracias a Dios que quiere encontrar trabajo. No sea flojo, póngase a trabajar, gane su propio dinero. Pero entienda algo. El Señor quiere que usted sea una lámpara de bendición. Él dice, yo no estoy contento si ustedes no están contentos. Si ustedes no están prosperando, yo no estoy contento. Lo que le trae placer a Dios es de que usted ande bien. ¿Por qué? Porque si usted anda bien, si anda fuerte, si le está yendo bien las cosas, si está recibiendo buen favor en el trabajo, en la escuela, en la casa, tiene una buena relación con su familia, buena relación con su pareja, buena relación con sus hijos, con sus padres, entonces usted no nomás va a estar contento, sino va a ser ejemplo para todos los que están afuera de que cuando está uno con el Señor, las cosas que uno le preocupan hoy ya no van a ser preocupación mañana y ellos van a tener esperanza de que hay una vida donde ellos pueden vivir sin estar en pánico todo el tiempo. El mundo vive en pánico desde el momento que se dan cuenta que hay peligro hasta el día que se mueren. Todo el tiempo andan en temor. Si no tienen miedo que algo les va a pasar, tienen miedo que Dios les va a partir con un rayo. Cuando yo he invitado a mis amigos del mundo que vengan a la iglesia, ¿qué me dicen? No quiero ir a tu iglesia porque si voy a tu iglesia se va a incendiar. Se me hace que mi Dios tiene buen bombero, Él se encarga. No me creen. Ellos están convencidos que si llegan aquí, van a maldecirnos a todos nosotros, nomás por estar aquí. No estoy hablando de gente endemoniada ni nada, simplemente gente borracha. Gente fumadora, gente que se está acostando con quien se le aparezca, que están, y uno dirá, pues esos son pecados serios. Sí, son serios. ¿Pero por qué usted cree que sentarse enseguida de un borracho a usted le va a afectar? Yo no. A mí no me afecta en lo más mínimo. Y usted está preocupado diciendo, no, es que no puedo ir porque voy a seguir oliendo alcohol, tomo tanto que hasta cuando sudo alcohol, lléguele. A mí no me ofende nada. A mí no me asusta su vicio, su droga, sus crímenes pasados, no me asustan. Porque mi Dios sana todo. Mi Dios dijo, tráeme todas tus preocupaciones y yo me encargo, todas. No nomás las bonitas, no nomás las buena onda, no nomás las que fueron sin, no fue, lo hiciste sin intención, no. Tráeme las que hiciste a propósito, tráeme las traiciones que hiciste en contra de mí, las veces que hablaste en contra de mí, las veces que te postraste enfrente de un ídolo, tráemelas. Tráemelas todas. Porque yo voy a hacer de eso un caminar nuevo, una lámpara nueva. Y si me dice, pues yo desde que vine con el Señor, la vida me ha estado pegue y pegue y pegue. Está peor, estaba más fácil en el mundo para empezar. No la ha pensado bien. Me parece que se nos olvida cómo estaba malo el mundo. Pero más que todo, entendamos algo. El mundo está lleno de problemas y no van a dejar de haber problemas porque se hagan cristianos. El mundo necesita ver ejemplo de gente que los problemas les caen y se pueden seguir caminando. A que la casa tal vez se les desmorona y siguen caminando. Que cuando les preguntan, pero ¿por qué no estás llorando, no estás desesperado, no estás con un bat buscando a alguien a quien pegarle? O peor, ¿por qué no te has hecho daño a ti mismo? ¿Por qué no te has suicidado? A mí me han preguntado eso. Y usted sabe, no le voy a repetir las tragedias que nosotros hemos vivido en nuestra propia familia. Pero créame, la pensamos. Llegan esos momentos duros, llegan esos días donde uno está viendo ese cuchillo y lo está viendo así como que, ¿sabes qué? Estaría muy fácil. No tengo pistolas armadas en mi casa normalmente, así es que no voy buscando pistola. Pero cuando me pasaron, especialmente la peor de todas, yo la estuve pensando. Y yo me acuerdo qué tan fácil hubiera sido. Si no fuera por mis otras niñas que estaban chiquitas todavía, hasta lo hubiera hecho. Pero poco después de eso, el primer día, esa primera noche fue la más dura. Toda la noche, toda esta iglesia, la iglesia americana y la hispana, estaban orando por nosotros toda la noche. Los vi como a los 2 o 3 días en el funeral, estábamos aquí, yo sentado ahí donde está Merari. Y llegaron como 400 personas, llenaron el santuario y todo el mundo pasó por aquí enfrente, abrazándonos y todo. Pero me acuerdo cuando pasó a la iglesia hispana, yo había salido de la iglesia hispana 3 meses antes porque quería dedicarme a cuidar a mi niño, que obviamente no funcionó muy bien. Pero y pasaron todos y me acuerdo que el Señor lo único que me puso a decirle es de que no se preocupen, es la voluntad de Dios. Es lo único que dije, yo diciéndoles a ellos. Unos de ustedes estaban ahí y pasaron y hasta me veían con cara rara. De casa dijo, ¿pero cómo puedes decir voluntad de Dios si estamos enterrando a tu hijo aquí? Pero la verdad, hermanos, es de que si le creemos al Señor, aunque nos duele en ese momento,
Si le creemos a Dios, tenemos que tener fe que Él prometió que todas las cosas van a funcionar juntas para el bien de aquellos que aman a Dios. El perder, especialmente un hijo bebito, el Señor nos promete, está conmigo. Ahora usted puede decir, es que yo no le voy a creer a un Dios que me pueda hacer eso. Para empezar, Dios no escogió la muerte para nosotros, nosotros la escogimos. Nosotros decidimos, cuando Dios dijo, tienes vida o tienes muerte, escogimos la muerte. Es que no podemos andarnos quejando de lo que nosotros mismos escogimos. Pero Dios, ¿qué nos dice? Él está conmigo. Es que tú sigues viviendo para mí y no has perdido nada. Al contrario, ya no lo puedes perder. Ya no puedes tenerlo perdido. Preocúpate por los que tienes vivos. El que está muerto ya está conmigo. Y no tienes nada de qué preocuparte. ¿Cuánta gente adulta no vino a decirme ese año cómo me gustaría tener tu situación? Porque mis hijos ya están adultos y están perdidos y parece que nunca se van a salvar. Tú por lo menos tienes a tu hijo seguro allá. Yo no lo entendí en aquel tiempo, pero lo entiendo ahora. Lo entiendo ahora y yo no cambiaría nada. ¿Cómo me gustaría poder garantizar que hubiera sido salvo si no se hubiera muerto ese día? Pero la diferencia, que hasta la fecha todavía me preguntan la gente que se dan cuenta, pero ¿cómo no nomás no se ha desmoronado, sino que se ha quedado más cerca de Dios? Me quedo porque lejos de Dios me hubiera muerto. Porque de acuerdo a los problemas que han venido a mi vida, yo sin Dios, yo ya estaría muerto. Yo, mi familia, todos estaríamos en un basurero. Pero con mi Dios, los muros no aguantaron. Los ejércitos no se pudieron quedar parados. El enemigo se paró contra nosotros y nos gritó por meses y años. Destrúyanse, han destruido su vida, destrúyanse, ríndanse. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Si tú estás conmigo, yo te voy a restaurar todas las cosas. No unas, todas las cosas. Y se dice, pero ¿por qué me tuvo que pasar a mí? Porque Dios lo vio a usted y Dios dijo, esta persona va a estar lista. Esta persona puede, tiene la fuerza para soportar el golpe que le va a venir. Y necesito gente fuerte para enseñarle a este mundo que las desgracias que han pasado no las están pasando nada más porque me da gracia hacerlo. Al contrario, escogieron lo malo y lo están recibiendo, pero quiero que sepan que yo los puedo perdonar y en un momento los puedo restaurar. En un momento los puedo levantar cuando estaban caídos. Lo único que tienen que hacer es venir a mí y decirme, Señor, recíbeme de vuelta. Y el Señor dice, yo corriendo los voy a recibir. En Isaías 54, uno de mis capítulos favoritos que he descubierto no hace mucho tiempo, hace como 3 o 4 años. En realidad me doy cuenta de tantos versículos que me gustan de ahí. Pero uno de ellos en el mero centro del capítulo, cuando dice, por un momento, dice el Señor, me enojé contigo. Por un solo momento te abandoné en mi furia, pero inmediatamente vine a ti corriendo lleno de millares de misericordias. Por un momento te dejé en mi dolor, pero ahora vengo lleno de amor y dispuesto a perdonarlo todo. Dios también se enoja y Dios a veces se enoja y dice, ¿sabes qué? Le damos un tiempo aparte. Pero inmediatamente viene corriendo, inmediatamente viene a traernos bendiciones porque Él lo ama a usted y me ama a mí y Él ama a aquel familiar perdido de usted. La razón por la cual quedarnos en la iglesia, hermanos, la razón por la cual venir a la iglesia, ser parte de una iglesia, es porque hay millones de gentes que nunca van a tener esta oportunidad si usted no los alcanza. Si usted personalmente no va y los alcanza, nadie los va a alcanzar. Y Dios necesita que usted se haga fuerte cuando ahorita puede, cuando todavía no tiene una montaña de desgracias que ya esté tan deprimido que apenas puede sobrevivir. Los jóvenes los quiere ahorita, ¿por qué? Porque si usted aprende cómo vivir en arrepentimiento, no quiere decir que va a vivir perfecto, no hay nadie que viva perfecto. El joven hijo del pastor tal o cual que está predicando a los 12 años de edad, ese muchacho es tan pecador, tan malvado, tan mundano, tan carnal como cualquier muchacho de 12 años. Si no me cree, dele un par de años y va a verlo. Pero arrepentimiento, el que usted tenga la experiencia de que ha caído tantas veces y todas las veces Dios lo perdona, que ha abandonado, que ha traicionado abiertamente a su Dios y todas las veces Dios lo recibe de vuelta, eso es algo que el mundo no cree que sea posible. La gente que está fuera de aquí, están fuera de aquí porque no creen que puedan venir oliendo a alcohol, a drogas, a intimidad, a suciedad, a lo que usted quiera. No pueden creer que puedan venir aquí y no ser destruidos por Dios sin darse cuenta que el Señor dice, tráeme esos olores feos, tráeme esos sabores feos, tráeme esas memorias feas, tráeme tus pecados, pónmelos aquí, yo los quiero. Pero si Dios es santo, ¿cómo va a querer las cosas feas de mí? Dios no es como usted o como yo. Nosotros no podemos imaginarnos, no tenemos la mentalidad para entender a nuestro Dios.
Y por eso Dios nos dice, hay cosas que no vas a entender, por eso tienes que tener fe. Tienes que creerme. Dice uno, pero necesito un don de fe, necesito más fe. Yo le voy a decir algo y yo lo he vivido y lo vivo todos los días. La fe no es nada más que usted decidirlo. Nunca me voy a olvidar, 14 años de edad yo tenía, cuando mis padres, que habían peleado contra ellos, uno contra el otro toda mi vida, se peleaban y francamente la mayoría de las parejas pelean. Y se peleaban y yo en mi casa yo pensaba que iba a ser la tragedia porque yo no sabía que tenía amigos que tenían muchas peores peleas. Comparados con ellos, en realidad las peleas no eran muchas. Pero llegó un momento en el matrimonio de ellos donde mi mamá una vez nos sentó y simplemente le preguntamos a mamá, ¿se van a divorciar? Así le preguntamos a secas. Y nos volteó a ver y nunca se me va a olvidar. Y dice, mira mi hijo, las diferencias que tenemos tu papá y yo van a seguir siendo diferencias. Me van a seguir disgustando y a él le van a seguir disgustando las mías. Pero, francamente, yo ya no voy a buscar a nadie más. Y él ya no va a buscar a nadie más. Esa es la persona con la que me voy a quedar. Y cuando ella empezó a decirnos eso y nos lo dijo como 3 o 4 veces, vimos un cambio, tanto en ella como en él. Que se peleaban, pero ya no era, pues te voy a dejar. Se peleaban, pero ya no era, ¿sabes qué? Pues vete hasta a un lugar feo. Sino era que, bueno, pues voy a tener que aguantarme, voy a tener que aprender cómo lidiar con esto que no me gusta, porque no me voy a ir de aquí. Porque esta es mi casa y aquí me voy a quedar. Y cuando sucedió eso, hubo un cambio, donde ya dejaron de pelear para separarse y ahora más peleaban por discusión. Peleaban y se reconciliaban, peleaban y se reconciliaban. Y nuestra casa entera cambió. Porque ahora hubo una relación donde la decisión se había hecho, aquí me voy a quedar. Y la fe es una decisión exactamente igual que esa. Para aquellos de ustedes, especialmente que llevan ya tiempo aquí, la decisión que Dios le va a pedir es esta. ¿Me vas a creer en todas o no me vas a creer? ¿Me vas a creer que yo te tengo en la mano, que yo te estoy cuidando, que yo te amo o no me vas a creer? Porque si me vas a creer, entonces deja de quejarte. Si me vas a creer, deja de estar berrinchando y viendo al mundo y quejándote que porque yo no puedo vivir como ellos. Si me vas a escoger, escógeme y disfruta las bendiciones que ahí vienen. Porque de repente hasta entre ellos mismos los regalos que se daban eran mejores. La manera que se trataban, yo lo recuerdo como si fuera ayer, cómo se empezaron a tratar diferente. El respeto que se tenían. Y no todo era perfecto y todavía había broncas, comprendo todo eso. Pero la manera que ellos se relacionaban ya no era igual, ¿por qué? Porque decidieron, ¿sabes qué? Ya no vamos a ser los pleiteros que éramos antes. Y cambió toda nuestra casa y cambió la relación de ellos. Y nos dio a nosotros esperanza que íbamos a vivir en una casa donde hasta el día que mi papá murió era una familia. Nunca perfecta, tuvimos todo tipo de broncas. Pero hay una diferencia cuando uno deja de estar buscando el salirse y uno decide, ¿sabes qué? Aquí me voy a quedar. Y el Señor nos está llamando a nosotros a que decidamos. La fe es simplemente decidir, yo le creo. Pues que la ciencia dice eso, dele como unos 2 o 3 días, la ciencia va a cambiar. No es que los científicos acaban de descubrir esto y otro, dele una semana y va a ver que van a descubrir una cosa que dice que no a la otra. Sucede a cada rato. No es que los economistas dicen, los políticos dicen que van a votar por esta tal cual persona. Vamos a ver. Pero en verdad nosotros no dependemos de este mundo. Dependemos de un Dios que no le importa cuál presidente sea. Puede ser el peor presidente del mundo y usted va a estar bendecido. Puede ser el mejor y usted va a estar bendecido. Puede estar con la mejor pareja y usted va a estar bendecido. Puede estar con la peor y va a estar bendecido. Es que ya no aguanto a mi vieja, es que es una perrinchuda y que... Dios dice, honra a tu mujer. Pues no quiero, es una necia, una boba. Y Dios dice, yo no te dije que estoy en desacuerdo. Yo te dije, honra a tu mujer. Pero es que no es justo. Dios dice, yo decido justicia. Pero cuando usted decide, ¿sabes qué, Dios? Nomás porque tú me lo dijiste, va a haber un cambio en su vida. Donde ahora ya no va a estar quejándose tanto. Donde ahora va a encontrar un nivel de paciencia increíble. Y donde Dios va a estarle bendiciendo ahí en la bronca. Ahí con esa mujer que le desespera o con ese hombre que le desespera. Ya sé que hablamos mucho de mujeres solteras o mujeres enojadas con el marido y no suficiente del marido enojado con la mujer, créame. Por todo berrinche que usted haga de su esposo, él hace berrinche de usted. Mínimo uno, por uno. Pero nosotros vamos a estar berrinchando en contra de nosotros toda nuestra vida hasta que decidamos creerle a Dios. El día que le creamos, eso va a dejar de ser. Y el Señor va a establecer en nosotros una relación que depende de Él.
una relación donde decimos, ¿sabes qué, Señor? Me está haciendo enojar. Dios dice, tráeme tu queja a mí. Tráemela. Normalmente lo que Dios nos responde es, ok, si vas a estar quejándote así de berrinchudo, vamos a sacar tu lista. A ver tú cómo andas. Después de dos o tres patadas, ¿sabes qué? Estoy bien, mi esposa es una ángel, una angelita. ¿Por qué? Porque Dios tiene una lista larga de lo que nosotros andamos haciendo mal. Y de repente nos damos cuenta que mi berrinche es de niños. Yo tengo que hacerme un adulto. Tengo que comportarme con madurez, a amar con madurez. Y si todos aquí nos juntamos como gente madura diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a aceptar lo que el Señor me está dando, a aceptar que su promesa se está cumpliendo, a permitir, a darle el tiempo para que las cosas se vayan moviendo de acuerdo a como Él prometió. Usted va a ver cosas que el mundo no puede ver. Y usted les va a enseñar a ellos, esto es vivir con Dios. Y la pregunta que le van a hacer, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Cada vez que tenemos una boda aquí, a ver, ahora me pongo de chismoso, antes no lo hacía, pero todas las hermanas me decían, no, es que todas me preguntan, ¿cómo le hiciste? Es que muchacho que me diga, ah, pues es que ella no se quiere casar, le está mintiendo. Que tiene su novia de 5 o 6 años y todavía no quiere casarse con ella. Ah, no se preocupa, pasó, es que ella no se quiere casar de todos modos. Está contándole mentiras. Ahora me pongo a escuchar y si todas vienen y agarran a la esposa nueva, ¿cómo le hiciste para que se casara? Así de esa manera le van a buscar a usted a preguntarle cómo le hiciste para pasar por esta etapa difícil y llegar a la etapa donde yo quiero estar. ¿Cómo le hiciste para salir de esta pobreza, salir de este dolor, salir de esta pena, de esta bronca? ¿Cómo le hiciste? Enséñame porque yo no quiero seguir viviendo en esta miseria. Y ahí usted va a poder enseñarle, déjame hablarte de mi Dios. Déjame hablarte de mi Señor que me ama a mí y te ama a ti. Dios quiere que tú tengas una victoria que no has tenido antes, pero para lograrla vas a tener que soltarte de estas quejadas, de estas lloriqueadas, de estos berrinches y agarrarte de un Dios que te ama y ama a la persona con la que estás y te va a dar victoria como nunca has visto. La pregunta es de que usted qué va a decidir, ¿le va a creer a Dios? O va a decir, no hombre, el pastor está loco. Es posible que esté loco, mi esposa le puede confirmar eso. Pero eso no cambia la verdad de nuestro Señor. Nuestro Señor nos está llamando a vivir en la fe, porque en la fe es donde podemos dar ejemplo. Cuando usted vive por fe, el Señor le bendice en su dinero, en su relación familiar, en su físico, en su mente, en su corazón. Lo hace blandito de corazón, fuerte, valiente para aguantar el golpe, en lugar de venir nomás con un golpe a pegarle a alguien más. En lugar de responder a la gente feo cuando le hablan feo, se aguanta y se queda calladito y al rato le preguntan, y dígame si estoy mintiéndole, al rato le preguntan, pero ¿cómo le hiciste para no golpearme de vuelta? Yo te hablé tan feo y ni siquiera ni te enojaste. Ellos no saben que por dentro está uno así como que... Pero por fuera, ¿sabes qué? Mi Señor me dijo que yo tengo que amarte. Mi Señor me enseñó que Él me ha perdonado a mí tanto que cómo yo me voy a poner a pelear contigo cuando yo he hecho mucho peor. Ellos no lo van a comprender. Y ahí usted les puede decir, déjame hablarte de mi Dios que nos cambia de verdad. Ese es el propósito de estar en la fe, hermanos. De que usted vive una vida de bendición, que el resto del mundo vea y no comprendan. Y ahí usted puede explicarles, déjame decirte cómo vivir de acuerdo a como Dios dice. No es fácil. No es fácil. Este mundo quiere renegarnos y quiere enseñarnos que estamos completamente equivocados en esto. Pero Dios a usted lo está llamando. ¿Quién quiere ser bendecido? ¿Quién quiere ser el ejemplo de las cosas grandes que el Señor hace por su pueblo? Porque el Señor siempre ha tenido a un grupo de gente que hace de ejemplo. Tú, yo te voy a mandar para acá. Te van a gritar, te van a chiflar, hasta te van a cachetear, te van a tratar de golpear. Y van a terminar todos ellos pensando que estás en el suelo muriéndote. Y se van a ir, el polvo se va a calmar. Y vas a estar parado, todavía caminando, todavía marchando, todavía sonriendo. Cuando los apóstoles los agarraron, la primera vez que los metieron en la cárcel, donde empezó la persecución de los judíos, Jesús ya se había ido, Pedro y Juan los metieron a la cárcel nomás por hacer una cosa, fueron al templo, encontraron un hombre lisiado ahí y le dijeron en el nombre de Jesús, levántate, y se levantó. Esparcieron la noticia que se había levantado un hombre que llevaba casi 40 años ahí y en un momento se levanta, pasan la noticia, llegan los sacerdotes, los agarran y los meten en la cárcel, dejen de predicar en el nombre de Jesús. Los meten en la cárcel y el ángel literalmente llegó y les abrió la cárcel esa misma tarde y a salir, sigan predicando, los meten, los sacaba, los metían, los sacaba. Parecía un juego.
hasta que al final los sacerdotes dijeron, ¿sabes qué? Hay que tener cuidado con esta gente porque están bien locos y acabamos de matar al jefe. Ya deberían de haberse desaparecido, deberían de haber dicho, ¿sabes qué? No va a pasar nada. Pero en vez de estar más fuerte, hay que tener cuidado, no sea que estamos peleando en contra de Dios. Y la Biblia dice, tienes razón. Le dijeron, tienes razón, se me hace que hay que tener cuidado. Y en vez los agarraron y los azotaron. Estuvieron de acuerdo, tengan cuidado, no pelear en contra de Dios. Ay, sí, cierto, nomás hay que pegarles entonces y los golpearon. Pero cuando salen de ahí en Hechos capítulo 5, ¿qué dice la palabra después de haber sido golpeados? Salieron gozándose, celebrando que fueron dignos de sufrir a causa del nombre de Jesús. ¡Qué gente tan loca! ¿Celebrando que los castigaron? ¿Celebrando que los golpearon? ¿Qué les pasa? ¡Están locos! No, lo que pasó es de que cambiaron su decisión y decidieron que el Señor nos está enseñando que aquellos que sufren y pueden sobreponerse son los que le enseñan al resto del mundo cómo es vivir fuertes con Dios. Porque el fuerte cuando lo golpea no le duele como al débil. Al fuerte cuando le quita no le pega tan duro como al pobre. El poderoso no se queja de que le pone una patadita de niños. El débil se dobla para abajo y se queda en el suelo llorando. Y cuando lo ven a usted fuerte, con una fuerza que no pueden comprar, no pueden ganársela en una elección, no pueden robársela, no pueden hacer nada, van a venir a buscar, ¿cómo le hiciste tú para tener esta fuerza que yo no tengo, que yo no puedo tener? Y ahí usted les puede enseñar, déjame enseñarte la salvación de tu alma. Y tú y yo vamos a vivir juntos el resto de toda la eternidad. Vamos a levantarnos, hermanos. En Proverbios capítulo 13, versículo 13. El rey más sabio de toda la tierra, el rey Salomón, hijo de David, nos dice. El que menosprecie el precepto o las reglas, perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento o la buena sabiduría da gracia, mas el camino de los transgresores es duro o difícil. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. No hay nada más triste que ver a un necio que no entiende. No hay nada más desesperante que cuando el necio es alguien que lo amamos, que queremos estar con ellos en paz y lo estamos viendo caer en necedad tras necedad. Por eso, jóvenes, sus padres se enojan tanto con usted. Porque el joven a los 15 años recibe un espíritu de necedad. Le digo espíritu, no es espíritu, es la costumbre de todos. Así fuimos nosotros, así fueron mis padres, así fueron los jóvenes y ahora mis niños ahí están entrando y es lo mismo. Una necedad y el padre se enoja, ¿por qué? Porque dicen, aquí está el camino, yo es exactamente, lo puedo ver aquí derechito y tú estás determinado a ir para allá y para allá hay un hoyo grandote que no puedes ni ver, te estoy diciendo que ahí está, te estoy diciendo eso y ay, te ven caer. Y se enojan, pero ¿por qué fuiste tan necio? Y hasta que está en el suelo, ay, ¿por qué fui tan necio? Ay, me duele la cara, es que me pegué de frentazo en el pavimento, ay, qué tonto fui yo. Que nomás así aprendemos. Pero la Biblia dice, el sabio deja de aprender con golpes y empieza a aprender con instrucción. No se espere a que esté usted viviendo abajo del puente, borracho, drogado, apestando, sin nada, sin familia, sin ropa, sin comida. No se espere a ese momento donde no tenga nada para decir, bueno, pues a ver, le voy a dar la prueba al Señor. Lo puede hacer ahorita. Lo puede hacer ahorita cuando todavía está fuerte. Lo puede hacer ahorita cuando todavía tiene la mente ágil. Cuando tiene el recurso, cuando tiene la oportunidad de ir a prepararse correctamente. A no tener que ser como el ministro que llega a los 60 años de edad a empezar a tratar de hacer algo. No sabe leer, no sabe estudiar, no sabe dónde está la sabiduría, no sabe cómo funcionan las cosas y nomás está diciendo tonterías tratando de animar a la gente. Sea como alguien que puede tener experiencia con Dios, en lugar de hablar de todas las cosas que usted le pasaron cuando no andaba con Dios, poder hablar de todas las cosas que le pasaron cuando sí andaba con Dios. Ya no quiero escuchar predicadores que me digan, es que yo tomaba mucho, yo me emborrachaba, yo hacía aquí, yo hacía allá. Está bien, yo quiero escuchar lo que Dios ha hecho, las cosas poderosas que han sucedido, ya no quiero escuchar más de las cosas trágicas que han pasado, ahora quiero ver, enséñame lo que Dios ha hecho ahora, que le has puesto atención. Y cuando hacen eso nos enseñan cosas maravillosas y yo voy a ser uno de esos predicadores. Yo quiero ser alguien para usted, que usted vea como ejemplo. Esto es lo que sucede cuando uno le cree a Dios. Yo no quiero que usted se esté conformando, que esté diciendo, bueno, pues a ver si me ayuda, si me pues, sucede, a ver si por coincidencia. Ya se acabó la coincidencia. Dios quiere que usted recapacite y se dé cuenta que usted es hijo del Rey. Usted es hija del Rey. Usted no tiene que estar viviendo como un jardinero. No porque el jardinero esté malo, pues ese no es su trabajo.
no quiere que esté viviendo como un barrendero, no tiene nada de malo barrer, pero el príncipe no barre a menos de que se esté tratando de ganar a los demás barrenderos. El mesero, que es príncipe, no necesita estar de mesero. La única razón por la cual está ahí es porque los otros príncipes están perdidos allá dentro de meseros y está yendo ahí para enseñarles cómo es vivir como príncipe. Y Dios a usted le está diciendo, usted es príncipe, usted es princesa, pero no se ha dado cuenta. El príncipe no tiene que traer una carterita que le diga príncipe, no trae aquí uno que le dice, nombre, príncipe Eduardo, príncipe Javier, no hay nada ahí que le diga. No necesita traer el uniforme, puede venir de shorts y de playera con chanclas, puede andar caminando. Él no necesita que nadie le diga que es el príncipe. Si él cree que es príncipe, él camina como príncipe y lo tratan como príncipe. No necesita estarle demostrando a nadie. Usted es príncipe, usted es princesa. El rey de todo el universo es su padre. Lo adoptó sabiendo todas las cosas malas que usted trae. Todo el pecado que usted ha cometido, todas las desgracias que usted ha hecho, todos los malos caminos en los que ha caído, en todo eso el Señor le ha dicho, yo quiero ser tu padre, ven aquí una vez más. Usted tiene que comprender y creerlo, tener fe en que si Dios le dijo que él es su padre, quiere decir que usted es princesa. La princesa se viste diferente, actúa diferente, habla diferente, hasta come diferente. El príncipe no está correteando a cualquier muchacha, al príncipe lo corretean. Y el príncipe la mayoría de las veces le está diciendo a las muchachas que no, porque el príncipe no le va a dar de lo que él tiene de príncipe a cualquiera. Va a esperarse a que alguien que valga la pena, que valga el trono, que valga su tiempo, va a llegar. Dijimos, ¿por qué? Es que me siento solo, usted no está solo, nomás no ha abierto los ojos para ver que su señora está con usted. Usted necesita menos novio o novia, necesita más a su Señor. Porque el hoyo que usted trae aquí adentro en el corazón, que no se puede llenar y lo está tratando de llenar con todo tipo de cosas, nomás se puede llenar con aquel que lo hizo a usted. Usted trae un pedacito de Dios adentro, que es su alma. Esa alma vino directamente de Dios, es un pedacito de Dios y nomás con Dios va a estar contento. En inglés tiene una frase que le dicen el soulmate, que quiere decir compañero de espíritu. Ay, es que la muchacha es mi soulmate. Y tienen que estar nuestras almas juntas. Para empezar, eso no va a suceder. Las almas no se juntan de esa manera. Y la alma nomás tiene un soulmate, que es su Dios. Su Dios quiere estar con usted. Su Dios quiere amarle. Su Dios quiere enseñarle qué tanto usted le vale a Dios. Qué tan importante usted es para Dios. Este mundo lleva toda su vida convenciendo de lo que usted no vale. Que usted tiene que aprender más para que valga algo, tiene que ganar más para que valga algo, tiene que tener más novios o novias para que valga algo, tiene que tener más casa, más carro, más entendimiento, mejores ropas. Pero todo eso se va a quedar aquí. Cuando usted se muera, no se va a llevar nada de eso a la muerte. Pero esta alma que está aquí adentro va a vivir para siempre, es inmortal, nada la puede destruir. Y va a vivir en un lado toda la eternidad. En un infierno para aquellos que se negaron creerle a Dios, que obviamente está ahí, y el cielo para aquellos que le creyeron y se comportaron de acuerdo a lo que son, príncipes, princesas, llamados hijos de Dios. Es que le voy a pedir, ¿a dónde está? No podemos venir aquí al altar, extraño mucho poder venir aquí enfrente, en la verdad, pero ahí donde usted está, levante sus manos y comparten casas, pueden abrazarse ahí juntos, pueden orar ahí juntos. Padres, todos ustedes saben cómo orar, que están aquí, ore por su familia. Ore como por su familia, como si fuera ministro. No necesita licencia para orar por su familia. Póngale la mano en el hombro, póngale la mano en la frente a su familia. Ore por ellos, pídale al Señor, Señor, bendícenos como familia. Señor, tócanos como familia. Tú eres grande, Señor, enséñame a caminar. Enséñame a entender quién soy yo. Cómo caminar como príncipe, cómo hablar como príncipe. Cómo hasta comer como príncipe, cómo vestirme como príncipe. Y cómo no dudar como príncipe, cómo no tenerle miedo a un cualquiera cuando yo soy el príncipe, cómo saber que yo tengo todo el ejército de mi reino atrás de mí y no tengo que temerle a nadie que me esté amenazando de ahí en fuera. Enséñanos, Señor, cómo caminar correctamente, cómo entender quién somos. El reino no está limitado para aquellos que están en un edificio, el reino solo está limitado por aquellos que le dicen al Señor que no. Aquellos que se rehúsan creer lo que son, son los únicos que están perdidos. Usted no tiene que estar perdido. Y si usted vive para el Señor, usted le va a enseñar a aquellos que sí están perdidos cómo vivir para el Señor y cómo tener victoria que no han tenido antes.
deje de vivir en niñerías, deje de vivir en una infancia que ya no es para nosotros. Levante los ojos y vea, el mundo está a punto de perderse completamente, pero usted tiene salvación y esperanza para ellos. Dios le permite los problemas para que usted aprenda cómo pasarlos, para que le pueda compartir a los que lo están pasando. Ven conmigo, déjame enseñarte cómo sales de esta. Déjame enseñarte cómo Dios te saca de esto. Déjame enseñarte cómo encaminarte, cómo confiar, cómo descansar, cómo dejar el estrés, la preocupación que te está matando. Quiero que aprendas cómo soltarla. Ven conmigo, yo te voy a enseñar. No tengan miedo de orar por su familia. No importa que ellos sepan que usted es un borracho, mentiroso, mujeriego, bueno para nada. Porque con el Señor usted es bueno para todo. Con el Señor usted tiene poder. Con el Señor usted tiene misericordia. Usted tiene perdón. Y si usted se arrepiente, usted puede tener perdón de Dios aquí, ahorita. No tiene que esperarse para mañana, no tiene que esperarse en la noche, no tiene que esperarse el domingo que entra. Ahorita puede arrepentirse. Así que todos vamos a hacerlo de la misma manera, porque todos somos pecadores, todos pecamos todos los días. Y cualquier momento que usted diga, Señor, perdóname mis pecados, va a haber una lista de pecados que hasta que usted no se dé cuenta, de todos modos están ahí listos para ser perdonados. Así que ¿dónde está? Si puede físicamente, levante su mano y dígale a su Señor, Señor, perdóname. Dígalo, no nomás escuche a mí, dígalo. Señor, perdóname. Perdóname por las ofensas que yo he hecho, por las maldades que yo he dicho, por las veces que podría haber hecho algo bueno y no lo hice. Perdóname por mis chismes, perdóname por mis mentiras, perdóname, Señor, por mis hipocresías, perdóname por mis maldades, por mis malos pensamientos, perdóname por mi necedad, perdóname por no creerte. Y si usted lo habló y se lo dijo al Señor con sinceridad, simplemente dice, Señor, en realidad, ¿cómo quisiera no hacer esto? Le voy a prometer que el Señor lo acaba de perdonar. El Señor le acaba de perdonar aquí ahorita a usted. Considere eso. El pecado con el que vino, usted lo acaba de soltar aquí. Si pudo decir, Señor, perdóname por lo que he hecho. Perdóname por ser un mal hijo. Perdóname por ser traicionero. Perdóname por separarme, por un llamado que me hiciste hace años y me separé de ellos. Me vine para acá y me hice un borracho. Me hice para acá y me hice un mujeriego. Me hice para acá y me vine a ser un adúltero, un drogadicto. Señor, perdóname. Hoy usted deja de hacer esas cosas. Usted deja de ser un mundano. Usted es restaurado y usted empieza a caminar de vuelta en un camino de salvación. Ya no tiene que conformarse con cómo vino. Vino aquí para sanarse. Esta es la sanidad que Dios quiere darle. Esto es lo que Dios está buscando que usted haga. No hay obstáculo para usted ser salvo. La palabra de nuestro Señor dice que aquel que cree y es bautizado es salvo. Es tan sencillo hacer la decisión y decir, ¿sabes qué? Yo me voy a bautizar. Que simplemente se pone una bata nueva, se mete en el agua, los embutimos en el nombre de Jesús y usted sale. Y sale con acceso para siempre a ser perdonado de todos sus pecados. Todos traemos pecados, todos los hemos traído por tanto tiempo que pensamos que nunca los vamos a soltar, pero Dios nos da la clave. Agárrate del perdón, agárrate de tu arrepentimiento y yo te voy a lavar y te voy a dejar limpio, blanco como la nieve. Y ahora te vas a merecer todas las bendiciones de Dios. Antes no éramos buenos y nos merecíamos nomás cosas malas, pero ahora que se ha arrepentido, cuando usted se bautiza, usted es merecedor de puras cosas buenas. Señor Todopoderoso, te damos gracias por estar con nosotros, Señor. Por recibir, Señor, este arrepentimiento y por darnos perdón, Señor. Por restaurarnos perdón que habíamos perdido, Señor. Y ahora nos hemos encontrado de vuelta. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Porque no nos has abandonado. Porque nos llevas fuerte de la mano a lograr victorias que creíamos que ya estaban perdidas. Nos has agarrado a tomarlas y a dar una victoria completa. Una vuelta al futuro que teníamos perdido, a un futuro ahora de esperanza, de gozo, de victoria, Señor, de fe. Enséñenos a caminar en esto, Señor. Enséñenos a creerte, a vivirlo a diario, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Levántate fuerte, Señor. Danos la victoria que hemos estado buscando. La buscamos en todos los lugares equivocados. Enséñenos cómo buscarla en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, hermanos. Esta es una promesa para usted, pero usted tiene que decidir. Yo no puedo decidir por usted. Venga lo que venga, usted va a tener su victoria. Aquellos de ustedes que tengan preguntas de bautismo, de lo que usted considere hablar, puede hablar conmigo, puede hablar con el hermano Gilberto, puede hablar con el hermano Daniel que está ahí atrás, o con nuestras esposas y podemos contestarle, hermanos. De ahí en fuera, considere lo que está haciendo. El Señor lo ha llamado a victoria, no la suelte. No la suelte, es toda suya, hermano. Estamos despedidos en el nombre del Señor.